Para Jesús, el pecado era repulsivo. Por lo tanto, mientras nosotros dependamos de Dios, también sentiremos repulsión por los pecados. Hebreos 1, 8 y 9 dice: Mas el Hijo dice: Tu trono. Oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tiene que haber esa repulsión como resultado de nuestra relación personal.